Muy bien, bienvenidos. Vamos a platicar un tema que ya hemos explorado aquí en Escopeo Digital, ya hemos platicado de él también en Veracruz 2024. De alguna forma se involucra en el proceso electoral, van a ustedes saber por qué. Pero bueno, al final de cuentas tenemos nuevamente aquí en los estudios al doctor, al rector, pero también al dirigente del comercio regional, el presidente de la Cámara de Comercio en Jalapa, que bueno, hemos hablado que representan decenas de miles de, le llaman ellos, ¿cómo le llamas? ¿De puntos? No, de unidades económicas. De unidades económicas. Carlos Luna Gómez, qué gusto tenerte de regreso aquí. Luis, muchísimas gracias antes que nada por la oportunidad de poder estar en tu espacio y de poder platicar de lo que al sector empresarial le importa, le interesa. Oye, ¿y cerraron bien el año al final de cuentas? Fue un año muy complicado para ustedes también. Sí, fue un año muy complicado. Este va a ser un año sumamente complicado también. Okay. Pero bueno, cerramos con un poquito de expectativas a la baja. Sin embargo, las rebasamos un poco. Bien. Hemos sido golpeados fuertemente por el sector informal. Creo que ese es un punto a tomar en cuenta siempre, cómo la informalidad ha ido creciendo y ha tomado fuerza en los últimos años, ¿no? Entonces, el sector formal se ha visto disminuido en ese sentido, pero bueno, como siempre, el sector peleando y luchando por poder subsistir, por poder seguir aportando a la economía y por poder seguir ayudando a la sociedad a través de sus servicios. Y hablamos de todo tipo de negocios. Ayer platicábamos también del tema, bueno, salió el tema por una visita que hizo uno de los precandidatos al Estado, al gobierno del Estado, a comer garnachas, y dice, bueno, los garnachas son más que un antojito, o sea, es también un negocio, es también un comercio que definitivamente a veces es más familiar que otros, pero que también fueron golpeados, y vamos, si vamos desde estos negocios hasta las empresas que generan empleo y que, bueno, pues finalmente fomentan el desarrollo económico, pues es un tema muy importante. Ok, voy entonces. ¿Va a ser un año más complicado? ¿Por qué? Sí, es un año sumamente complicado. Vimos hace poco, reportó el INEGI, ¿no?, el tema de la inflación, pero además lo sectoriza. Entonces, alcanzamos casi puntos porcentuales del 8% en algunos rubros, entre ellos el combustible. ¿Qué quiere decir esto? Pues 8%. Que casi llegando al 8%, no recuerdo, 7.8, 7.7%. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las cadenas de suministro van a encarecerse, necesariamente se van a encarecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la logística, el transporte, pues se va a encarecer derivado de esto. Y tenemos que ver también el incremento que hubo, por ejemplo, en el transporte, en las casetas, ¿no? El incremento en las casetas fue descomunal, fueron muchos puntos porcentuales los que subieron. Yo creo que más del 8, ahí sí, en cuanto a eso se refiere. Y esto empieza a encarecer y a entorpecer el comercio, ¿no? Parece ser que muchas... este plan de generar, por ejemplo, los salarios mínimos por encima de la inflación, sin tener un tema de generación de empleo, de atracción de inversiones, de apoyo a los emprendedores, que no existe el día de hoy realmente apoyo a los emprendedores, no existen programas que incentiven la productividad, pues va a ser muy complejo que podamos, el sector empresarial formal, el que sostiene a la economía realmente, junto con otra serie de factores externos que van abonando a México, pues va a ser muy difícil realmente que se pueda soportar un desfase de esta naturaleza. Oye, pero el gobierno federal, el presidente dice que todo lo contrario. ¿Se miente o está mal enterado? Pues nada más hay que ver la deuda que se contrajo este año, ¿no? Es una deuda histórica. Y bueno, y tiene sus porqués, ¿no? Y además hay una noticia que yo no he confirmado personalmente, sí, pero bueno, parece ser que la impresión de billetes de papel moneda ha sido una constante en este último año, y eso indiscutiblemente nos va a llevar a un proceso inflacionario en 2024, brutal, en el que el poder adquisitivo que se ha ganado a través de los incrementos del salario mínimo se va a perder totalmente. Válgame. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Producir. Hay que incentivar. Hay que generar política pública que nos permita a los emprendedores, a los empresarios, que aportamos en el sector de comercio, servicios y turismo cerca del 65% del Producto Interno Bruto. Creo que ahí está la gran diferencia entre un país que pueda generar una economía para todos,
¿no? Y poder incentivar también las inversiones, tanto de fuera como de adentro, ¿no? Realmente tenemos muchas fugas de capital, tenemos una balanza interna y externa, lo que importamos y lo que exportamos, una balanza comercial que no ha sido tan halagüeña como hemos pensado. Las remesas se han incrementado y también le han inyectado capital al país. Pero no es suficiente, tenemos que ser, sí, dentro del discurso, un país autosuficiente, pero el país va a ser autosuficiente en la medida en la que su productividad aumente, en la que las instalaciones de sus fábricas, en el sector agropecuario pueda generar mayor bonanza con lo que se tiene. Y se necesita inyectar dinero necesariamente, se necesita política pública que en verdad haga que la productividad se incremente. Tengo malas noticias, es un año además electoral en el país, particularmente en el estado de Veracruz. Hay una expectativa pues muy, muy importante respecto de este proceso electoral, de quienes participan en ello, pero yo lo que voy es que en año electoral estos temas que describes, pues también descritos, tan claros, pareciera que no son la prioridad de un gobierno. Bueno, estamos efectivamente en una época electoral en la que se sigue haciendo democracia a la antigua, ¿no? Parece ser que aquellos que quieren detentar el poder no han entendido que la sociedad ha cambiado sustancialmente, que los intereses y la sociedad en lo general ya son más participativos en los procesos. Este no va a ser la excepción. Estoy seguro que se va a incrementar la participación. Y el sector empresarial pues tiene mucho que aportar en ese sentido. Tenemos un cúmulo de profesionales, de gente bien, bien intencionada, que quiere generar cambios positivos, pero los cambios positivos se tienen que realizar primero desde que quien detenta el poder tenga las ganas de hacerlo, ¿no? ¿Y la Para empezar, información? lo que se le llama voluntad política. Claro. Segundo, rodearse de mejores cuadros, ¿no? Queda clarísimo que la improvisación dentro de la administración pública no es algo que deba de estar como un modelo de desarrollo dentro del mismo gobierno. Tenemos también que valorar a las personas que llevan muchos años trabajando en el sector público, la carrera que han hecho en el sector público, el servicio público de carrera. Hay que empezar a observar quiénes han estado ahí porque saben lo que son los procesos, saben cómo atender a la gente, saben que se deben a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la manera de hacer política por parte de los ahora precandidatos, por cada una de las coaliciones y aquellos que se vayan sumando, pues la tónica tiene que ser diferente. La sociedad ya está cansada de los partidos, la sociedad ya está cansada de la manera de hacer siempre las cosas de los mismos discursos y aquellos cuadros, es tiempo de renovar, es tiempo de generar ya un cambio generacional con respecto a la política, cómo se hace democracia en México. Generacional. Yo quería, sin forzarte o sin tratar de forzarte, sí quería comentarte que a lo mejor es muy pronto para tomar una posición al respecto. Todavía no empiezan las campañas formales, todavía no está el discurso orientado hacia el ciudadano en general o hacia todos los ciudadanos. Están ahorita en pre-campañas, suponemos que internas, por lo menos en términos de ley. Pero pueden vislumbrar ustedes desde esta preocupación que manifiestan y esta observación y este análisis y estos datos que tienen, que son datos reales, duros, ni modo. ¿Pueden vislumbrar alguna posibilidad en los precandidatos que ya estamos seguros quiénes van a ser? Faltaría el de Movimiento Ciudadano, que pudiéramos estar pensando en Sergio, ¿no? Sergio Gil. Pero bueno, está Pepe Yunes, está Rocío Nale. ¿Pudiéramos pensar que están involucrados en ese tema e interesados en hacerlo? Pues el interés lo tienen porque quieren hacerse de adeptos, ¿no? Lo Por deben de tener. supuesto que quieren acercarse a los diversos sectores. Las precampañas, como bien lo dices, pues ya son por todos conocidas, ¿no? Y no van únicamente al interior de los movimientos. Pero eso también nos da la oportunidad para saber cuáles son realmente las propuestas que ellos tienen. Y lo más importante de todo es que tienen que aprender a escuchar a la ciudadanía, es decir, todas esas propuestas que nosotros sí tenemos para poder realizar, cosa que no tuvimos en este sexenio. Desgraciadamente no tuvimos un solo acercamiento En con el 5 gobierno del años no ha habido estado. todavía. No ha habido un solo acercamiento con el gobierno del estado.
por lo menos en la figura del Ejecutivo, ¿sí? Y pues en esta ocasión lo que queremos exigir la ciudadanía en lo general, porque no nada más es el gremio de los comerciantes, del servicio del turismo, es efectivamente que se voltee a ver a la población y que se le tome en cuenta. Tenemos por ley, somos por ley todas las cámaras, somos órganos de consulta obligada, nunca se nos ha consultado. Tenemos asientos por ley también en todas las dependencias, ¿no? Y tampoco hemos estado ahí en los consejos de organización de administración. Y además los de licitación, etcétera, que sí hemos estado en alguno de ellos y que hemos puesto también en la pluma dentro de las actas las inconformidades también del sector. No hay que proteger a al productor veracruzano, hay que proteger al empresario veracruzano. Para eso está la ley de adquisiciones que peleó fuertemente la Cámara de Comercio hace muchos años porque protegiera precisamente eso. Es decir, creo que tenemos la gran oportunidad, los precandidatos tienen la gran oportunidad de voltear a ver a los diversos sectores, a los diferentes actores de la sociedad y conformar una plataforma que de verdad sea incluyente, que de verdad sea una plataforma que escuche todas las voces, que pueda proponer cosas en lo general para la sociedad, para propiciar este desarrollo económico y esta productividad del que hablábamos hace un momento, Luis. Esta semana, la primera de enero, quizá uno de los primeros eventos o reuniones que tuvo el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, fue reunirse precisamente con comerciantes y empresarios en Coatepec, creo, ¿no? ¿Sí? Esto se da continuamente. Y la otra, también la precandidata de Sigamos Haciendo Historia ha aceptado estas reuniones y las busca y las provoca. Pues bueno, hemos a lo largo, por ejemplo, con el diputado, con el ahora precandidato, con Pepe, hemos tenido acercamientos a lo largo de su estadía dentro de la diputación. Es decir, no es la primera vez que se acerca con el sector empresarial, ¿no? Se ha tenido acercamientos constantes. En cuanto a la precandidata Rocío, pues hemos tenido a lo mejor algunos acercamientos, pero definitivamente pues no hemos logrado el compenetrar una plática, un diálogo con Rocío. Pues sabemos que está llegando al estado de Veracruz, bueno, está conociendo apenas las necesidades de nuestro estado y necesariamente tendrá que voltear a escuchar, ¿no? En su momento sabemos que andan por todo el estado de Veracruz, pero por supuesto que la Cámara de Comercio los va a invitar a poder dialogar con respecto a su plataforma y también de que nosotros podamos proponer lo que nosotros creemos que puede hacer bien a Veracruz. Sí, pero esto sería en todo caso, y si todo sale bien y de veras traen voluntad política, además del interés propio de la campaña, pues sería a partir de diciembre, enero, ya enero del año que entra. Este año entonces sí dependería de que el gobierno del estado reaccionara y dedicara media hora a platicar con ustedes, nosotros quisiéramos, ¿no?, que se nos abriera el espacio para poder dialogar y para poder pues decir todo lo que nosotros observamos que se ha hecho a lo mejor mal y que puede ser perfectible. Yo creo que el tiempo de las campañas es el tiempo ideal, no de las precampañas, porque pues sabes perfectamente que las cámaras y los organismos pues somos no somos apolíticos, pero sí apartidistas, y ahorita las precampañas están dirigidas hacia los movimientos específicos, ¿no? Pero en la época de los de las campañas ya formales, ya constitucionales, ¿sí?, ahí es el momento de poder generar. ¿Por qué? Porque si nos esperamos al siguiente año no nos va a dar tiempo de proponer. La plataforma tiene que estar arriba, el plan veracruzano de desarrollo que se vaya a realizar tiene que estar listo antes de septiembre, y todo esto tiene que surgir a partir de mesas de trabajo en las que confluyan diferentes sectores de la población, porque tenemos que recordar que todo está concatenado, que es una cuestión importante que el médico escuche al empresario, que el empresario escuche al agricultor, que el agricultor escuche a la industria, ¿no?, que los ecologistas escuchen a la industria, etcétera, etcétera. Es decir, ya nada está separado, tiene que haber mesas de diálogo, tiene que haber una construcción de un plan veracruzano de desarrollo en el que todas las partes estén involucradas y se valide por todos, no por los partidos, no por un candidato, sino por la sociedad en general. La sociedad civil, que es la que también tendría que involucrarse en el gobierno de coalición que tendría que surgir de cualquiera de las dos opciones, ¿no? Un verdadero gobierno de coalición, un gobierno que en verdad sea inclusivo, que escuche a quienes están interesados por llevar a Veracruz y a México adelante. ¿Y la Cámara podría participar también en propuestas de este tipo para hacer el gobierno? Luis, lo hemos hecho durante muchos años. Los intentos de acercamiento con los gobiernos no son para pedir cosas, son para proponer mejoras. Pero ya me refiero a participar en el gobierno de coalición.
ya en la administración. Es necesario. Eso es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición necesariamente toma en cuenta todas las partes de la democracia, de la sociedad, para poder tomar decisiones. Por eso existen los Copladémun dentro de los municipios, para que la sociedad participe, para que valide lo que se está haciendo, ¿no? Pocos municipios le dan la importancia a Copladémun. Para eso existen los órganos de consulta, como somos las cámaras, para estar participando dentro, alzar la mano, poner la voz y hacer propuestas. Es decir, los caminos institucionales ya están. Ya existen, están por ley, están en reglamentos desde el municipal hasta el federal. Ahora es importante que ellos, aquellos que detentan el poder, que quieren gobernar, respeten la ley. Y entonces es importante pensar que quien deba llegar a la presidencia de la República no mande al diablo las instituciones, textual, así lo dijo. Claro. Y que no diga que la ley es la ley, o que no le digan que la ley es la ley, porque así también lo dijo. Entonces, la importancia de quien nos gobierne, tanto en el país como en los estados, es fundamental. Ya estamos viendo los efectos de un mal gobernante en Veracruz. Mal en términos de la relación que tuvo y del interés que tiene, y que tuvo y que sostuvo durante 5 años. No me resulta poco creíble que a un gobernador no le interese reunirse con los dirigentes de las cámaras productivas, de las cámaras que representan el desarrollo, el potencial, la creación de empleo. Es triste, ¿no? ¿Qué te puedo decir, mi querido Luis? Cuando alguien no escucha. Que sí o que no, pero cuando alguien no escucha. Lástima, Cuitláhuac, te sembraste pues tú solito tu jardín en este sentido en particular. Muy bien, pues entonces yo terminaría con una pregunta, porque sí estoy un poquito preocupado después de escucharte, bastante preocupado. Sí hemos tenido acceso a la información, pero cuando ya percibimos de una persona pues preparada, que además es líder y tiene pues la oportunidad o la necesidad, pero también la responsabilidad de que se entere la sociedad de lo que está pasando, porque representas a un gremio sumamente importante, sí aumenta mi preocupación. Entonces dame alguna buena noticia. Vamos a estar muy metidos en la cuestión de las propuestas. La Cámara de Comercio, los empresarios estamos haciendo lo posible y lo necesario para no incrementar costos. Esto es importante que también lo sepa la sociedad. Tenemos mucha esperanza en que los precandidatos que hoy están haciendo su trabajo, si volteen a ver, vamos a exigir también los diversos sectores de la sociedad que se nos voltee a ver y que se nos escuche, ¿no? La sociedad tiene que participar, la sociedad tiene que exigir. No se trata, además no se trata nada más del voto, se trata que una vez que se dé el voto y que quede quien tenga que quedar, tanto en las cuestiones legislativas, perdón, federales, en las cuestiones legislativas estatales, en las cuestiones en las cuestiones ejecutivas a nivel federal y estatal, ¿no? El próximo año que van a ser los municipios, la sociedad tiene que exigir resultados. Tiene que exigir que aquello que se prometió y que se pregonó tanto en campaña, pues tenga buenos frutos, buenos términos, o que por lo menos se encamine. Que lo intente. Aquellas cosas que se estén haciendo bien, Luis, también vamos a exigir que se sigan haciendo de esa manera, ¿no? Hay personajes en la vida pública, política, que sí han tenido acercamiento con el sector empresarial, que sí los han escuchado y que sí nos han apoyado, ¿no? Nuestro secretario de Desarrollo Económico ha estado cercano, nuestro secretario también de Seguridad Pública, que bueno, es un tema muy fuerte, ¿no? Sí, que desgraciadamente no ha dado los resultados, pero el acercamiento ha existido, la escucha ha existido, el apoyo ha existido. Es un tema muy complejo, es un tema social, sabemos que es tanto del anterior como de este secretario. Sí, y hemos tenido el alcalde ha estado muy cercano. De Jalapa. Ha estado muy cercano. Entonces, sí hay diálogos, ¿no? Pero requerimos de esta voluntad, ¿no? Y el sector empresarial está para apoyar a la sociedad veracruzana, para apoyar también a aquellos que quieren emprender, para apoyar a aquellas personas que tienen la necesidad de poder generar un ingreso propio. Tú hace rato hablabas de las empresas pequeñas, de quienes venden alimentos, garnachas, ¿no? Ellos son empresarios. Claro. Y a ellos hay que pagar impuestos, pues. Efectivamente. Entonces yo creo que sí es posible un cambio. Creo que es posible también rescatar a las instituciones, están muy golpeadas, pero creo que es posible rescatarlas siempre y cuando esté la voluntad. Y ahí vamos a estar. Bueno, pues entonces hay una luz al final del túnel, y un túnel que necesariamente pues vamos a tener que transitar todos, porque así como los escuchamos en voz de su presidente de Jalapa y de
¿Qué son? ¿13 municipios? ¿Cuántos? 26 municipios. 26 municipios. Y un poquito más. Y un poquito más. Pues son votos, ¿eh? Son votos muy bien representados y de gente pensante y de gente que está, estaría actuando en función de las consecuencias de lo que le ha tocado vivir con el voto anterior. Y pues más vale que lo tomen en cuenta, señores precandidatos, señores partidos, más vale que lo tomen en cuenta porque todos los sectores están diciéndonos que ese es el camino. Es correcto. Seguir o continuar. Y es entonces donde yo me sumo a este barco de ustedes con esta idea. Aquí está el medio. Aquí está nuestro medio, nuestro canal, nuestros programas para pues desde que vengas a decir lo que tengan que escuchar los demás, ¿sí? A lo mejor con ese granito que aportamos nosotros también estamos construyendo un mejor Veracruz aquí adelante, ¿no? Seguramente así es, Luis, y vamos a seguir trabajando en ello. Entonces queda la puerta abierta, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla este tema de la economía, este tema de la relación entre quienes nos gobiernan y quienes producen, y yo pues te agradezco una vez más. Y te insisto, pues es tu programa, es tu auditorio. Despídate. Muchas gracias, favor, ¿no? Muchas gracias a todo el auditorio de Escopeo. Muchísimas gracias, Luis, por la oportunidad. Y pues la Cámara de Comercio los invita también a aquellas personas que quieran ser formales y que de alguna manera tenemos un poco de miedo de meternos a ello por el SAT, por todo lo que implica. Los invitamos a que seamos formales. Es la manera de que el país tendrá los recursos necesarios para poder invertir en lo que importa, que es en la sociedad. Gracias otra vez, Carlos Luna Gómez. Yo lo sigo viendo aquí en Escopeo. Muchas gracias.